Este es un cargo que requiere definitivamente la sensibilidad, porque estos hechos le pasan a todo el mundo, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, y uno no entiende esto hasta que no lo vive, definitivamente. Nosotros, afortunadamente, hemos logrado esa empatía a través de los relatos de las familias que te cuentan cuáles fueron todos sus padecimientos. Entonces vos no podés no comprometerte con eso. Sentarte con una mamá que te dice que de repente, con casos que he tenido concretos que te estoy diciendo, que ha perdido 3 hijos en una noche, y ella llegó y los vio, y la desesperación de la mamá por estar con ellos y demás, eso hace que vos te transformes, te va moldeando esta situación. Es una función que necesita, sí, de mucha humanidad. Porque uno no siente que esto sea un trabajo, sino que es un compromiso. Digamos, vos estás con una persona que te está contando que se está desnudando con vos del dolor que le provocó el familiar de la víctima, y uno no puede estar ausente. Yo he llorado con ellos en algunos casos porque son historias muy fuertes.